La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Educación, realizó el tercer concurso de formación profesional de policías de línea. En el campo de conocimientos académicos, revista de instrucción, técnicas de restricción y arresto. El evento tuvo como objetivo determinar los conocimientos obtenidos en el proceso de enseñanza de los aspirantes en las diferentes escuelas de formación de policías a nivel nacional. En su intervención, el general Juan Carlos Rueda, director nacional de Educación de Policía, señaló que esta alternativa es una competencia sana para que los aspirantes pongan a prueba sus conocimientos, valores institucionales que representan un verdadero compromiso con la ciudadanía. Policía, para ser definido como tal, tiene que vivir los valores, tiene que vivir y comprometerse con los valores que son el fundamento de un ciudadano, de un policía, de un ecuatoriano. Valores que representan ese ideal, ese horizonte al que todos nosotros tenemos que enrumbarnos. Por otro lado, el ingeniero Fabián Córdoba, ministro del Interior encargado, manifestó que el trabajo que realizan los servidores policiales cada día es más profesional. Los futuros policías que se graduarán en septiembre tienen como ingrediente principal la transparencia. Hablábamos hace un momento de varios temas con el general Rueda y entre ellos, que ustedes deben conocer, hoy por hoy nuestra Policía Nacional, es decir, ustedes, son reconocidos como una de las policías más destacadas, mejores y de mayor confiabilidad en la región. Las escuelas que participaron son de las provincias de Guayas, Imbabura, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Quevedo, Bolívar y Pastaza. Luego de una ardua competencia y difícil trabajo para los miembros del jurado, se dio a conocer las respectivas ubicaciones por escuelas, alcanzando el primer lugar la Escuela Sargento Segundo José Emilio Castillo Solís de Tambillo. El segundo lugar obtuvo la Escuela Cabo Segundo Froilán Jiménez Granda y el tercer lugar la Subzona Pastaza. El señor Teniente Coronel de Policía César Rueda Arias, Subdirector Nacional de Educación, invitó a las 11 escuelas participantes a seguir trabajando y no decaer ante las adversidades que se les presenten. Están a un paso muy corto de ser policías, de saber la realidad de la Policía Nacional en las calles, enfatizó. Quiero agradecer a todos los señores aspirantes, mencionarles que ustedes están ya a un paso muy corto de graduarse. Y en ese mismo momento, cuando ustedes se gradúen, va a empezar su propia vida, la real vida policial. Por lo tanto, esto que aprendieron, que nos sirva para centrar sus conocimientos ya en la parte policial práctica. De eso va a depender de que la ciudadanía nos siga reconociendo como la segunda policía mejor vista en Latinoamérica.